Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a movernos un poquito. Hemos estado mucho tiempo sentados. ¿Y qué pasa cuando estamos mucho tiempo sentados? Nuestro cuerpo estará sano si todo el tiempo estamos sentados. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando estás sentado, necesitamos movernos. Nis, hacer ejercicio. Nis. Ahora sí, cierto. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Ya. Chicos, decimos que nos vamos a poner de pie porque estamos muy. Estamos congelados. Descongelados, ahora sí, descongelados, ahora sí. Descongelados, ya estaban ya. Mis caídas, descongelados. Y ahora sí. Vamos a bailar. Dime, Alison, ¿terminaste? Ni todavía no, no. No, no, estrella. Ah, ¿qué tienes que hacer ahí? ¿Vas a marcar? ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, mi amor. Vas a agarrar tu plumón. Agarra un plumón cualquiera, Alison. El plumón del color que más te guste. A ver. Amarillo. Ya, muy bien. Ahora vas a contar y solamente vas a marcar con una X. Ya. Uno, dos. Que tiene cinco. ¿Cuál de estos grupos tiene cinco? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál tiene? ¿Qué grupo? ¿De caballito de mar, de vacas, de pulpos, de nubes? ¿Cuál? Las estrellas. Muy bien. Entonces lo vas a marcar con una X. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ahora vas a buscar otro grupo que también tenga cinco. ¿Ya, Alison? Uno, tres, ni nada. Alison, estás muy bien. Estás excelente. Ahora vas a buscar otro grupo que también tenga cinco. ¿Ya? Y también las lo vas nubes. A buscar. Las nubes. Muy bien. También márcalo. Entonces. Muy bien. Márcalo con una X, con tu plumón. A ver, acá yo te estoy mirando. Muy bien, Alison. Márcalo con una X, a ver. Yo acá te estoy mirando. He puesto mis ojos en ti. También estoy mirando a Kerin. También estoy mirando a Sebastián, a ver qué está haciendo. También estoy mirando a Cataleya. También estoy mirando a Micaías y a Yosiel y a Mía. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí nos ponemos de pie. Vamos a bailar un poquito. De pie. De pie, chicos, porque todo el día no podemos estar sentados. Si no, nos va a doler mucho la espalda. ¿Ya? Y vamos a bailar con esta canción, ¿ya? No, esa canción. ¡Vamos! Un, dos, tres. Y una hormiguita se subió a mi pie. Y yo se ponía su pie. Y la hormiguita.
Bailando, ahora sí nuestro cuerpo está activo para seguir trabajando. Miss, dime, Alison. Las nubes. ¿Las nubes? ¿También hay 5 nubes? ¿Sí? Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! Entonces también marcamos las nubes. Muy bien. Ahora, todos vamos a movernos. ¿Qué más? ¿Los toros? A eso no más. Ahora vamos a ir hasta la página 14. ¿Los caballitos? Página 14. Página 14. ¡Sí! Dime, Alison. ¿Este también? ¿Cuál? No, solamente. ¿Los caballitos? No. ¿Tamales? ¿Cuántos caballitos hay? A ver, cuéntanos. Mira, ahí ¿cuántas palomitas hay? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Hay 5? No tengo. Sí. Hay cuatro. Hay 4, entonces no lo marcamos, ¿ya? Y ahora sí, Alison, mueve tu librito a la página 14. Avanza las páginas. Hasta la página 14. Página 14. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué número está en la página 14? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿Este qué número es? ¿Este qué número es? ¡El 100! ¿El qué? Muy bien. ¡El 100! ¡El 6! Muy bien. Nuevamente aquí vamos a utilizar a nuestra amiga la serpentina. Si tú no tienes serpentina, así como yo, yo tampoco tengo serpentina, pero tengo este trocito pequeño de papel. Toma serpentina. Lo voy a rasgar, mira, así. Pero así, mira, chiquito, 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 así, ¿ya? Y ahora lo voy a cortar pequeñito, pequeñito, como una hormiguita, ¿ya? Chiquitito, chiquitito. Como un gorgojito, porque la hormiga también es muy chiquita. Vamos a cortarlo como un gorgojito, ¿ya? Como una cucaracha no, porque la cucaracha ya es más grande, ¿ya? Así, chiquitito, chiquitito. Como un gorgojito, ahí está, muy bien, Mía. Vamos a rasgar, vamos a romper, muy bien. Una vez que ya tienes tu serpentina o tu papel rasgado, vamos a utilizar a nuestra amiga la goma, que la tenemos aquí en una tapita, ¿ya?
y vas a utilizar tu dedo índice. Dedo índice, ¿dónde estás? Aquí estoy, yo quiero trabajar en el número 6. Entonces voy a agarrar con mi dedo índice un poco de goma. ¿Lo ven? Y voy a trazar como si mi dedo índice y la goma fueran un lápiz. Me voy a ubicar aquí, en el número 6, donde está la flechita. Y voy a hacer una pequeña mantita, a ver, como una carpita, y bajo y le hago una pancita. Como si fuera un caracol, ¿no, chicos? Mira, bajo, como un caracol. El 6 se parece a un caracol. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a limpiarme el dedo, porque si no voy a manchar todo. Con un pañito o un papelito me limpio mi dedito. Miren que yo estoy trabajando sola. Yo también quiero que ustedes puedan trabajar solos, ¿ya? Muy bien. Una vez que tengo mi dedo limpio, voy a agarrar mis papeles y voy a empezar. ¿Ya está? Muy bien, campeón. No se me escucha nada. Ah, no se me escucha nada. No, mi. Ya, sí, escucho a mí. Redondito, redondito ahora. Ya está. Muy bien. Ahora sí, como les estaba explicando, vamos con nuestro dedo índice. Muy bien. ¡Mira, acabé! ¡Wow! ¡Qué veloces! ¡Qué velocidad! Eres más veloz que un velociraptor. Muy bien. Excelente. Porque el velociraptor camina rápido. Claro, es muy rápido, es un dinosaurio muy veloz. Muy bien, chicos. Sigo avanzando. Ahí está, ¿eh? Y voy cerrando mi círculo. Muy bien. Voy cerrando mi círculo. ¿Qué es? ¿Qué número estamos trabajando, chicos? ¿Alguien me podría decir qué número estamos haciendo? ¿Qué número es? El 6. Muy bien. El número 6. Excelente. Es el número 6. Muy bien, Mía. El número 6. Ahora, escúchame bien. Vas a agarrar un plumón. Agarra un plumón delgado, por favor, de preferencia. Ya, de preferencia un plumón delgadito. Delgadito, delgadito. Muy bien, a ver. Delgadito, dice la mesa. Delgadito, ya, delgado. Para que aprendamos a agarrar, a sostener nuestro plumoncito. Muy bien. ¿Y cómo agarro mi plumón? Aquí vamos a practicar un poco. ¿Lo agarro así como si fuera un puño? ¿Estará correcto agarrar así mi plumón? Y así, no. ¿Sabes por qué no se puede agarrar así? Porque te vas a cansar mucho. Hacemos el piquito de pollo, mira. Espérate, Sebastián. Uno. Mira. Voy a agarrar mi como si fuera un pollito, mira. Voy a agarrarlo así. Y luego los demás dedos los voy a poner en escalerita. Así. Mira, mira. Mis demás dedos caen solitos. Tú, y ya está. ¿Lo ven? Vamos a practicar. Vamos a practicar mucho. Ya, mis amores. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar 6 aves, ¿ya? 6 aves voladoras. A ver. Vamos a sostener nuestro plumón de manera correcta, pollito, y caen mis deditos. Y voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. ¿Qué número sigue después del 5? ¿Cómo se llama este número de acá? Sí, gracias, Mackenzie. Muy bien, número 6. Excelente, mis campeones. Ahora sí, vamos a... Muy bien, excelente. ¿Ya está? Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar juntos porque ya me abrió, ahora sí, por fin, ya me abrió mi diapositiva. Y vamos a trabajar juntos, chiquis triquis, ¿ya?
Miren, debajo de las aves y del número 6 hay algo muy importante que ustedes deben aprender. Y se llama, mi amiga, la recta numérica. ¿Cómo se llama esa línea con números ahí? Recta numérica. Recta numérica. A ver, dilo tú. Recta numérica. 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 Muy bien, se llama recta porque es una línea recta, es una flechita, ¿sí? Y numérica porque tiene números. Ya, mis amores, recta numérica. Porque si estuviera inclinada sería chueca numérica. Si estuviera así toda enredada sería enredadera numérica. Pero como está recta, le decimos recta numérica. Y numérica porque tiene números. ¿O ves vocales ahí? ¿Alguien ve vocales ahí? No, ¿no? No, son números. Muy bien. Ahora sí, quiero ver si es que se ve. A ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahora, mira, vamos a empezar desde el número cero a saltar. Y vamos a contar cuántos saltos vamos a dar. Miren, ¿ah? Uno, del 0 al 1. Uno, del 1 al 2. Del 2 al 3. Salta, salta, del 2 al 3. Muy bien. Ahora, del 3 al 4. Del 3 al 4. Del 0 al 1. Muy bien. Del 4 al 5. Del 2. Salta, salta. Muy bien. Del 5 al 6. Muy bien. Excelente. Miss Yosiel ya lo hizo. Excelente, Yosiel. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora agarra tu lápiz. Vas a agarrar tu lapicito. ¿Ya? Lapicito. Y vamos a contar y vamos a unir la cantidad con el número. Por ejemplo, aquí han unido los patitos con el número 4, porque hay 4 patitos. Ahí está, ¿lo ven? Muy bien. Ahora, ¿cuántas moscas hay? ¿Cuántas moscas hay? ¿Cuántas moscas hay? 3, dicen. Muy bien. Entonces, si hay 3, ¿a qué número lo voy a unir, Kerin? A ver, Kerin, ¿a qué número uno las moscas? ¿Al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5? Al 3. Muy bien, Kerin. ¿Cuántos burritos hay? Con mi burrito sabanero voy camino. ¿Cuántos burritos? A ver. 5. 5, muy bien. Entonces, ¿a qué número lo uno? ¿Al 1, al 2 o al 5? Al 5. Al 5, muy bien, Kerin. ¿Cuántas ballenas hay? ¿Ballenas hay? ¿Uno o dos? Dos. Dos. ¿Y cuántos pollitos hay? Uno. Uno. Muy bien. Lo unimos. Excelente. ¿Cuántos pollitos hay? Muy bien. Ay, qué lindo pollito. Recién está naciendo ese pollito. Por eso ya nació. ¿Ah, ya nació? ¿Eh? Oh, sí, ya nació. Pero falta romper el otro cascarón todavía. Muy bien. Vamos a la página 15. ¿Quién ya acabó? A ver. Levanta tu manito. ¿Quién? Ay, ya Sebastián, muy bien. ¿Quién más ha terminado? A ver. Kaeli, muy bien. ¿Quién más ha terminado de unir? Gianluca, muy bien, campeón. ¿Quién más? Excelente. ¿Quién más terminó? Gabrielito, muy bien, excelente, campeón. ¿Quién más? A ver. Fernando también, muy bien. Valentina, muy bien. Vamos a la página 15. Christopher, Joaquín, Katsumi. Muy bien, campeones. Entonces, ahora sí vamos a la siguiente página. La página es... ¡Ya terminé! Página 15. Muy bien, Adriano. Ay, acá está la página. Página 15. A ver, ¿quién termina? Muy bien, Yosiel, el chico fiel. Muy bien, vamos a la página 15, rápidamente. ¿Qué número está en la página 15? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número está en la página 15? ¿Qué número es este? El 9. Yeah. El 6, muy bien. Ahora, pasa. Muy bien, el 6. Agarra tu plumón. Rápidamente agarra tu plumón. A ver.
tu plumoncito. De derecha. Muy bien. Empezamos de derecha a izquierda. Muy bien. De derecha y nos vamos. Sube, sube un poquito, sube un poquito. Como si hicieras un arco iris. Vamos a hacer un arco, ¿ya? Y luego bajamos. Derechito, derechito, derechito. Ah, como el caracol. Muy bien, Sebastián. Es como el caracol. Muy bien. Es un caracol. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Empezamos a trazar nuestro número 6. Hago un arco. Muy bien, excelente. Sí. Dime, dime, dime. Sí, yo tengo Joaquín. Ay, Joaquín, discúlpame, Joaquín. Ahí está mi amigo Joaquín. Sí, ya terminé. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí, yo. Sí. Gabriel, ya te escuché, Gabriel. Tu voz es inconfundible. Muy bien. Bajo, 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 bajo. Mami. ¿Todos acabamos? ¿Sí, mis campeones? Te quiero mucho. Oh, yo también te quiero mucho. Te quiero mucho, mucho. Más que al, te quiero más que mi pollo a la brasa. Muy bien. Te quiero mucho. Ay, yo también los quiero mucho. Abrazo virtual para todos mis gatitos preciosos. Muy bien. Ahora sí, miren. El libro nos ha puesto una trampa. Y aquí quiero ver quién está despierto. ¿Quién ya tiene 4 años para hacer esta trampa? Miren, ¿ah? Este libro bien bandido. Mira lo que ha hecho. Muy bien. Voy a contar. Vamos a contar cuántos. ¿Cuántos lápices hay? A ver. ¿Cuántos lápices hay? 4. Entonces, ¿hay 6 lápices? 4. No. No hay 6 lápices. No hay 6 lápices. Estamos en la página 15. No hay 6 lápices. ¿Cuántos lápices tengo que dibujar para llegar a 6? A ver, vamos a ver. Vamos a probar con un lápiz, ¿ya? Vamos dibujando un lápiz primero, a ver. Hago un palito, hago otra rayita inclinadita, le hago su borradorcito y le hago su puntita. Una línea inclinada, la otra línea inclinada. ¿Lo ven? A ver, uno más, a ver. Vamos a dibujar. Uno más primero. Muy bien, muy bien. Ay. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, chicos, si hemos agregado un lápiz, ¿cuántos lápices hay ahora? A ver. 5. ¿Cuántos lápices nos faltan? 5. Para llegar a 6. Para llegar a 6, ¿cuántos lápices nos faltan? A ver, si dibujamos uno más, a ver. Vamos a dibujar uno más, ¿ya? A ver, ahí está. 2 rayitas paralelas. Le hacemos un borradorcito bonito y le hacemos su puntita. Una puntita, 2 puntitas. Ahora sí. Listo. A ver. Ahí está mi lápiz. Ahora hay 6. A ver, a ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, muy bien. 6. 2. Muy bien, 6. 7. No, 6. ¿No? Con cuidado, 2. 3. 4, 5, 6. Muy bien, Adriano. Excelente. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, chicos, habían 4 lápices. ¿Recuerdan? ¿Cuántos lápices hemos dibujado nosotros para llegar al número 6? ¿Cuántos lápices has dibujado? ¿Cuántos dibujó? 2. ¡Dos! Quiere decir que si yo tengo 4 lápices, 1, 2, 3, 4, y le agrego 2, ¿sería 6? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Vamos a ser más rápidos ahora. Ahora quiero velocidad. Saca tu plumón rápidamente y vas a marcar, escucha. Escucha, Joaquín, Adriano, Sebastián. Quiero ver quién es el más rápido de todo el aula gatitos, ¿ya? Así que, plumones arriba, sin hacer trampa, ¿ya? Muy bien. Plumones arriba. Muy bien, Christopher. Muy bien, Kaeli. 5, 6, 7, 8. Vas a marcar, escucha. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6. Vas a marcar a los grupos que tienen 6 elementos. ¿Ya? Solamente vas a marcar a los grupos que tienen 6 elementos. ¡Empezamos competencia! ¡Vamos! ¿Quién es el más veloz? Vamos a ver. Vamos a contar y vamos a marcar solamente a los grupos que tienen 6 elementos. ¿Ya? Contamos. Tú puedes. Recuerda, tú eres inteligente. Tú eres capaz. Muy bien. Contamos. A ver. ¡Sí! ¡Ya está, mi! ¡Ya está! ¡Ya está! Muy bien, Gabriel. Excelente. ¿Quién más? ¿Solo Gabriel? ¿Quién más? ¡Cataleya! Muy bien. ¿Quién más? ¿Alison? Muy bien, Alison. Muy bien, Josiel. ¿Quién más? A ver. Carla. Muy bien, Adriano. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Adriano, Joaquín. Muy bien, Carlos. Cataleya, Gabriel, Josiel, Sebastián. Muy bien. Vamos a contar y vamos a marcar solo los que tienen 6. ¿Ah? Dime, Fernando. Muy bien, Fernando. Excelente. Ahora díganme, ahora me van a ayudar, ¿ya? Los que ya terminaron me van a ayudar. A ver, díganme, ¿cuál grupo tiene 6? Para yo marcarlo también. A ver. ¿Qué conjunto tiene 6? El conjunto de los borradores. Muy bien. ¿Qué más? ¿Habrá otro más? Y las ratas. Muy bien. ¿En los patitos? ¿Los patitos tienen 6? No, 5. Ay, casi caigo en la trampa. Muy bien, rápidamente, nos vamos. Ya no hay. Ahora sí, vamos rápidamente a la página 17, el 1 con el 7, ¿ya? Vamos rápidamente, como un carro que recién le acaban de echar mucha gasolina y pone todo su acelerador, vamos a ir a la página 17, el 1 con el 7. A ver, búscalo tú solito. El 17, el 1 con el 7, ¿ya? A ver, quiero que ustedes solitos busquen su parte. Muy bien. Dime, Alison. Mi escrito de cabeza. Sí, te veo de cabeza. ¿Qué ha pasado? Te veo volteada. Ahora sí. Lo que pasa es que has ajustado tu configuración, amiga Alison, y ahora todo va a estar de cabeza. ¿Ves? Ahí te vas a quedar de cabeza, Alison, ¿eh? No te vayas a caer, ¿eh? Con mucho cuidado, por favor. Ya. Vamos a... Ay, no te vayas a caer. Con mucho cuidado. Agárrate bien. Siéntate bien. Muy bien. Vamos a ir a la página 17. Y aquí vamos a agarrar nuestro plumón, ¿ya? Así que plumones arriba. Todos mis campeones y mis campeonas del aula gatitos. A ver. Yo tengo muchos campeones, tengo muchas campeonas del aula gatitos. Vamos. ¡Sí! Dime, ¿lo arreglaste? ¡Siete! ¡Este es 7! ¡Ese es el 7! ¡Muy bien! Y a ese número 7 lo vamos a trazar con nuestro plumón, ¿ya? Agarra tu plumón y el 7... ¡Yo ya lo pasé! ¿Ya lo trazaste tan rapiduquis? ¡Wow! ¡Qué veloz, mi amiga! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Vamos a empezar a trazar de izquierda a derecha. Ahora sí. A ver. Ahora sí ya no me caigo. ¡Ay! Ahora sí ya no te caes. Ya estaba preocupada que te ibas a golpear, amiga. Pero qué bueno que ya estás derechita. Muy bien. Vamos a empezar a trazar con nuestro plumón el número 7. Uy, este no es el número 7. A ver, el siguiente. Uy. Muy bien, qué veloces. Wow. Empiezo de izquierda a derecha. Voy a hacer dos trazos. Mira, para hacer el número 7 debes hacer dos trazos. El primero como una esquinita. Ahora suelta tu lápiz y luego le vas a dibujar sus bracitos. ¿Ya? ¿Cómo va Mía? ¿Mía, terminaste? ¿Sí? Muy bien. Muy bien.
¿Ya acabaron? Muy bien. Ahora nos falta uno nada más para terminar, ¿ya? Así que a ver, vamos a ver quién se lleva su premio. Vamos a marcar 7 tortugas y contamos. 1. Marca 7 tortugas. 7 tortugas. 1, 2. Marca 7 tortugas. 2, 3. Vamos contando. Vas marcando y vas contando. 3. 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántas tortugas hay? 7. 7. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la chueca numérica. Vamos a la chueca numérica. La chueca numérica. ¿Se llamará chueca numérica? A la recta, mira. Ah, recta, muchas gracias. Recta, muy bien. Porque si tú ves, la recta numérica es una flechita. Mírala, mírala. ¿Ves? Ahí es, con números, ¿ya? Y ahora vamos a saltar. Vamos a saltar del 0 al 1 y del 1 al 2 y del 2 al 3 y así hasta llegar al 7, ¿ya? No te vayas a pasar, ¿ah? 1. 2, 3, 4. ¡Wow! ¡Qué rápido! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Me pasé? Sí. Ay, ¿hasta qué número nomás tengo que estar? Ayúdenme, por favor. En el 7. Me olvidé. Me emocioné con la recta numérica. Muy bien. Ahora, con la chueca numérica. Ahora, muy bien, mis amores. Ahora, vas a agarrar tu color celeste. Ya, vamos a agarrar nuestro color celeste. Escucha. Vamos a agarrar nuestro color celeste y vamos a colorear de color celeste donde veas el número 1. Ya, hay un caracolito. Caracolito, caracolito. ¿Quién te hizo tan chiquito si tú te escondes bajo la arena? Muy bien. De color celeste donde veas el número 1. A ver, empezamos a colorear. Muy bien, coloreamos, coloreamos. A ver, qué bonito se ven cuando ustedes pintan. Se ven hermosos cuando ustedes trabajan. Muy bien, ahí está. Sí. Dime, amiga Allison. Cuando yo pinto lápiz, cuando yo hago mi ropa, yo hago lápiz. Y cuando mi mamá me dice tarea, yo hago lápiz. Ah, muy bien, excelente, muy bien. ¿Quiénes terminaron con el color celeste? A ver. Yo, mi. Muy bien, Micaías, excelente. Ahora los que han terminado con... Muy bien, Adriano. Excelente, Adriano. Ahora vamos a agarrar el color azul. A ver. Azul. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y velo de tul. Muy bien. Ahora, de color azul, donde ves el número 2. ¿Dónde está el número 2? De color azul, ¿dónde está el número 2? Ya, mis campeones, de color azul. Bueno, voy a agrandar un poco esta imagen. Ahí está. ¿Dónde está el número 2? A ver. Ahí está. A ver. Ya está. El número 2 de azul, ¿ya? El número 2 de azul, espérenme. El número 2 de azul. El número 1 celeste. Ahí está. Y el número 2 de azul. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Muy bien. Ahora agarra tu color verde rápidamente. Tu color verde. Color verde. Como la ranita. Muy bien.
Y vas a colorear el número 3. Donde veas el número 3, vamos a pintarlo de verde. ¿Ya? 3. 3. A ver, Joaquín, ¿cuál es el 3? Enséñame. A ver. Aquí en la agua. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, a ver, a ver. En las. ¡Ah! Excelente. Gracias, Joaquín. Muy bien. El número 3 de verde, ¿ya? Acá hay otro 3. Acá hay otro 3. Acá hay otro 3, por acá hay otro 3, por acá hay otro 3, por acá hay otro 3. ¡Guau! Wow, hay muchos 3. Muy bien, mis campeones. Excelente. ¿Quién terminó con el número 3? Que le pican los pies. Muy bien. Muy bien. Ahora vas a agarrar tu color rojo. Muy bien. ¿Terminamos? Muy bien, Carlito. Excelente. ¡Wow! Carlito terminó todo. ¡Wow! ¡Qué veloz, mi amigo! Más veloz que Chase. Muy bien. Ahora vamos a ir. Yo también estoy veloz como Sky. Ah, como Sky, dice mi amiga Allison. Muy bien. Ahora vamos a ir al número 4 y vamos a colorearlo de rojo. ¿Ya? Todo donde veas, el número 4, a ver, rápido, Joaquín. Yo no sé, si te gano, Joaquín, a ver. No te gano, ¿no? Tú eres más veloz. ¿Cómo va mi amigo Liam? Hola, Liam. Cuatro, nada más. Vamos al número 4, ¿ya? Todo lo que es, ¿dónde está el número 4? Muy bien. Está súper rápido. Yo tengo un pelo. Ya, a ver, vamos. Sigue, tú puedes. Todo el rojo, muy bien. Ahora agarramos el anaranjado. Sí, el anaranjado. Muy bien. Dime. Marshall rojo. Marshall, como rojo como Marshall. Muy bien. El color anaranjado ahora vamos a agarrar, ¿ya? El anaranjado es Suma. El Suma. Anaranjado como Suma y lo vamos a pintar el número 5. Donde veas. Sky es el rosado. Gracias, amigo Joaquín. Ahora estoy aprendiendo más de Paw Patrol. Policía Chase es. Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos a colorear. Rocky es verde. Y Rocky es verde. Muy bien. También es verde. Muy bien. Ahora agarramos el amarillo. El amarillo, ¿ya? Dime, Allison. Yo estoy como Rocky. Mira, ve, mi amiga. Es como Rocky, dice mi amiga. El 6 de color amarillo, ¿ya? El amarillo, ¿dónde está el número 6? Muy bien. Termina, después le enseñas a la amiga. Y escúchame, el rosado. Vamos a utilizar para el número 7 el rosado, ¿ya, chicos? Solo el 6. Ya está. El 7 de rosado. A ver, ahí está, de rosado. ¿Dónde está el número 7? Ahí está. Vamos, Carlos, vamos. Si ya terminaron de pintar este caracol, pueden ir a la siguiente página. Bueno, la siguiente página va a ser de tarea, ¿ya? 18. Los que ya terminaron, vamos avanzando la 18, ¿ya? Muy bien. Ya está. Muy bien. Yo ya estoy pintando. Muy bien. Ahí está. Vamos avanzando la 18, los que ya terminaron. Muy bien. 18. Muy bien. Uy, me olvidé, miren, ve, este era el 1, no había visto este 1. Muy bien. No había visto este número 1. Muy bien. Yo no lo vi. Yo no lo había visto. Acá había otro número 1 también. Muy bien. Ahí está. Ya está. Muy bien. Hay que evitar dejar espacios en blanco, ¿ya, chicos? Cuando nosotros coloreamos, como ya ustedes son niños grandes, ya no están en 2 añitos, ni están en 3 añitos, ustedes ya están en 4 añitos. Y los niños de 4 años ya no dejan espacios en blanco. Dime, Alison.
Te escucho, yo te escucho. Yo tengo 4 años. Ya ven, ya están grandotes, tienen 4 años ya. Y yo no lo digo a mi mamá para que haga mi tarea. Muy bien, amiga Alison. Muy bien, chiquis triquis. Vamos avanzando a la página 18. Sí. Dos.